Bueno, gente, ya sé que me echabais de menos, así que os traigo esta vez, pues, lo que todos esperabais, el deck de farm de Bakura. Bien, lo primero que debéis observar es que aquí a la izquierda, correcto, aquí a la izquierda tenéis dos decks, que son los que usa Bakura, tanto a nivel 50 como 40. Como podréis ver, bueno, tiene Kuribos, pero es que el de nivel 40 es una locura. No es farmeable a nivel 40, lo siento, pero no es farmeable, lo he dicho ya creo que en el otro vídeo, seguramente que iba a ser difícil la cosa, pero no es farmeable, así que nos centraremos en farmear a nivel 30, os haré un poco de matemática rápido y os explicaré. Y a mayores os digo que bueno, el de nivel 50, con el deck que voy a mostrar, la gente dice que sí, yo como solo me ha salido una vez no he podido probarlo, y bueno, el deck que voy a usar está en infinidad de páginas, en Reddit, ya un montón de youtubers lo han subido, pero he probado varios y al final es el mejor. Ahora ya le he dado varios tries y me gustan los resultados. Os enseñaré ahora en breves, pero antes eso, comentaros, el del 40 olvidaos de él, ganadle una vez si queréis porque os hace ilusión, pero luego olvidaos, ahora os explicaré las matemáticas, y el del 50, probad este deck, yo no lo he podido probar porque para que te salga del 50 es completamente aleatorio, pero ya veis, tiene pues, no tiene controlador, no tiene, por ejemplo, los intercambios de almas, es menos tocahuevos, digamos. Entonces nos vamos a centrar en el del 30, que es sencillo. ¿Qué más deciros? Las matemáticas. Bien, esta parte es bastante fácil. Si, por ejemplo, nos enfrentamos al de nivel 40, si queremos una victoria pues sencilla de 3.000 puntos, que es lo que más o menos conseguiremos con Dex estándar, 3.500, nos está dando 3.500 por 18, que son 61.000 puntos, no, 63.000 puntos, si no me equivoco. O sea que, bueno, es una cifra decente, pero gastando 40 dados, vale. Si ahora hacemos con este deck que voy a usar, conseguiremos unos 7.000 puntos, más o menos, 7.000, 8.000, más o menos. Contra el de nivel 30, que gasta 20 dados. Vale, 7.000 por 7, que es en este caso, son 49.000. Como gasta 20 dados, lo podremos hacer dos veces, sería 98.000. Como veis, 98.000 contra 63.000, creo que nos compensa más. Y son siempre aproximadas, y ya digo que puede salir bastante mejor la cosa durante los duelos. Ahora veréis cuánto me da a mí, a ver, lo voy a hacer, esta vez lo voy a hacer completamente live todo, el duelo también, y voy comentando pues cosas que tiene y peculiaridades. Pero primero, vamos al deck. Bueno, en el deck en sí tenemos varias opciones. Tenemos la de Resraptor, que es la que he optado y probablemente es la que la mayoría usa. Está en Reddit, está en miles de foros, ya digo. Y es probablemente la más barata. También podríamos usar lo mismo con Mako Tsunami, porque la idea es estos dragones de aquí, los reptantes y los reyes de dos cabezas, se podrían sustituir por los monstruos de Mako o incluso con Yugi, pues por monstruos así de alto ataque. Tienen que tener 1650 de base y con el campo pasar a 1850. Porque Bakura tiene un monstruo de 1800 de defensa y si no, se nos va todo el plan a la mierda, básicamente. Bueno, os comento rápido. Deck de 20 cartas, estándar. Tenemos Chukulain de Neo Impact y su ritual, ya lo conocéis, y será con el que demos el golpe final, como siempre. Dragón Blanco. Tenemos este brillante porque nos lo han dado a todos, así que aprovechad, que son 200 puntos extra en el duelo. Y lo tenemos, pues como siempre, para hacer invocación por sacrificio, que da unos puntillos extra. Reptantes y Reyes Rex, tres copias de cada. Nos la da Resraptor al farmearlo. Creo que nos lo da a cualquier nivel, así que no será muy difícil. Ryoryuku, cambia carta, carta de sobra conocida en todos los decks de farmeo, la necesitaréis. La polimerización, también del cambia carta o de Yowie si lo subís de nivel. Clave para este deck porque conseguiremos hacer una invocación de fusión, que en este caso es Brachioradius. Monstruo de fusión de los dos dinosaurios que tenemos tipo normal, que será pues para ganar los puntillos extra por fusión. Vale. Pasamos a arma de ritual. Bueno, pues para darle más potencia a nuestro Chukulain y que llegue a los 5.000 puntos. Pero tenemos, recordad que tenemos que pasar de 5.000. Con 5.000 exactos no nos da el logro de over 5.000. Así que necesitaremos por eso el Ryoku. O podría valer otra arma de ritual, sí, pero a veces tenemos el campo lleno por unas cosas u otras y luego no podemos andar a tener dos armas de ritual. En principio, mejor Ryoku que os hará falta para otros decks. Intercambio, lo que consigue de Yowie os hará falta porque el propio Bakura tiene un intercambio, entonces a veces nos quitará una carta muy necesaria, deberemos usar otro. En principio, cuando Bakura es intercambio, tiene la manía, no sé, algún problema de programación, de coger la carta más a la izquierda. Es lo que suele hacer. A veces se le da por ser troll y hace otras cosas, pero la mayoría de veces coge la carta más a la izquierda, aunque también suele centrarse en coger monstruos, pero bueno. Cuando se le va la pinza nos coge lo que más nos joda, justo. Parece que va ahí a pinchar, aunque no le valga para nada la carta. Así que cuidado, tenemos el intercambio para recuperarlo.
Emblema al despertar, ya dije. Tres de estos, designadores del abismo, que son básicamente para perder nosotros 1000 puntos de vida y tener cuanta menos vida mejor al acabar el duelo. O sea, si vemos el duelo controlado, vamos bajándonos la vida para ajustarla lo más posible a cero. Podría sustituirse por, os lo enseño ahora mismo, mirad, editar deck, buscamos por aquí esta carta, que también la dan duelistas estándar, esperad, se llama Sello de los Antiguos. Viene a hacer más o menos lo mismo, volteas todas las cartas del oponente y las vuelves a voltear boca abajo, encima no se activan los efectos, o sea, es como para ver las cartas del otro. Realmente el efecto es pagar los 1000 puntos, lo que nos interesa en este caso, vaya. Nos vamos a las últimas cartas ya. Pasaje secreto de los tesoros, para que ataque Chukulain a los puntos directamente si el otro tiene algún monstruo colocado, ya sabéis. Es lo primero que tenéis que hacer en la secuencia del turno final. Que bueno, os haré ahora mismo un gameplay en live, o sea, esta vez lo haréis, o sea, jugaré y lo veréis conmigo tal cual lo vea yo. Voy jugándolo, ya he echado varios, pero subo este que así queda un poco más real y creíble y no veis como otros que a veces parece un poco como que me salió bien ese duelo y no quiero que se piensen esas cosas. Que bueno, yo os pruebo y pruebo los decks, así que ya sabéis. Esta vez lo traigo así, que mola más. Aparte, a partir de ahora me apetece jugar un poco más live, hacer los vídeos, ya que tengo cámara y tal, un poco más eso, que se vea que estoy yo haciendo las cosas y tal. En fin, cosas aparte, tenemos Sepulturero Espíritu Maligno para evitar el tema que tiene Bakura de que a los 5 turnos perdemos. Simplemente seleccionamos al Necrofear y a tomar por culo el bicho, ya no nos molesta más. Y ya por último, aquí hay varias opciones. Hay gente que mete un tercer Sepulturero y luego una Jarra de Codicia, porque quiere pues el tema de la trampa, o sea, porque si activas una trampa extra, te cuenta para los 100 puntitos que te dan por haber activado una trampa en el duelo. Yo para eso prefiero meter el desaparecer y quedarme con 20 cartas, que lo otro es una tontería, porque viene a hacer lo mismo que la otra combinación. Esto es como un sepulturero, enviamos fuera el Necrofear, solo vale para eso, y ya es una trampa, así que nos ahorramos pues tener 21 cartas en el deck, que nunca me gustó, pero bueno, eso ya, si queréis, 3 sepultureros y Jarra de Codicia, es la otra opción. Y bueno, hasta aquí el deck, ya sabéis, ahora vais a tener un gameplay extenso, extenso, serán 5 minutillos o así, explicando cómo funciona mientras me veis. Vamos allá. Bueno, he estado haciendo pruebas y nos vamos a por Bakura de nivel 30. He hecho pruebas más que nada porque el mayor enemigo de este deck soy yo mismo, y es que con la cabeza que tengo hoy, que llevo eso, bastante tiempo despierto, no voy a dar una, así que he estado haciendo pruebas y ya estoy más concentrado. Y vais a ver pues cómo se juega este deck, que ya digo que ahora va a salir bien. El tema, por la tarde en el streaming, bueno, por la noche, no veáis la que monté, así que por eso lo digo. Los que estuvisteis en el streaming sabéis de qué hablo y aún os echasteis una risa. Subiré los fails, cómo no farmear a Bakura, va a ser el siguiente vídeo después de este seguramente. En fin, ahora vamos a un poco de concentración. Bueno, invocar, matar bicho y como veis ya tenemos la trampa, así que en cuanto le toque, pues nos deshacemos ya del maldito Necrofear y no tenemos más problema con él. Vale. Robamos. Tenemos 3 designadores del abismo. Yo los dejaría ahí, porque si usa el intercambio, lo más probable es que se lleve uno y así ya nos libramos del maldito intercambio que también molesta. Y bueno, vamos jugando los turnos básicamente. Vale. Siempre dominad campo. No os olvidéis de aniquilar a cada monstruo cada turno, que es una cosa que a mí me suele pasar. Porque soy así. De dejarme monstruos vivos y tonterías. De repente pasar por la costumbre y vale. Así que no es la idea. Bueno, él usa el espiritualismo, no sé para qué, para devolverme la carta, pero yo la vuelvo a usar y volvemos a estar igual. Y invoco a mi tercer dragón. Y no ataco, claro. Si no hay monstruos, no ataco. Pasamos turno. Bueno. Como veis, esto por ejemplo me gusta hacerlo, el pasaje boca abajo, no vaya a ser, que así ya es una opción menos que tiene con el intercambio. Podría poner también el arma ritual, sí, pero me gusta dejar unos pocos huecos para las claves, como puede ser el ritual de Chukulain y así. Mira, aquí está, por ejemplo, perfecto, boca abajo y pasamos turno. Esas dos son las que deben estar ahí, el resto dejad siempre un hueco para si tenéis que activar cosas cada turno. Pero nada más, simplemente, nada, ir dándole caña, aniquilando aquí al amigo. Uy. Y simplemente no olvidéis de matar ningún monstruo. Utiliza la tormenta grava esta. Me parece una gilipollez por su parte, pero él se ve que la IA pues no la desarrollaron a tiempo todo. Decidieron que, bueno,
¿Para qué nos vamos a centrar en la IA si le podemos meter Dex OP, ¿no? Pues ahí está la cosa. O sea, por eso el del 40 y el 50 son así. ¿Para qué necesitan IA si siendo retrasados te ganan como quieren? Bueno, un dragón blanco. Mira qué bien. Pues lo vamos invocando ya. Y no nos olvidamos de atacar. Yo lo comento porque, bueno, puede haber gente como yo ahí, joder. Yo qué sé. Gente así, no sé, problemas de concentración en todas partes del mundo. Así que yo lo recuerdo para que nadie le pase. No seas como Khan. En fin. Una palicilla por aquí. Bueno, de tener que descartar prioridad por los monstruos una vez que ya tenemos suficientes en el campo. Y después... pues bueno, cuidado con no deshaceros de tres copias de uno de los dragones. Importante. Y después pues los designadores del abismo. Mira, casi paso turno. Hubo un momento ahí que se me iba la mano. Bien, bien, bien. Bueno, es dragones. Como yo digo, no os deshagáis de tres copias del mismo, que luego no invocáis la fusión y perdéis ahí unos puntos a lo tonto. Polimerización. Bueno, pues ya que estamos, la activamos ya y ya nos queda. Por cierto, aquí el hombre Bakura tiene en este deck también los ectoplasmadores, que no os los enseñé de los otros decks porque realmente al final es lo menos relevante. Pero es una carta que si baja toca los cojones. Al final de cada turno tienes que sacrificar un monstruo y... y le haces la mitad de daño a tu oponente, entonces te va destruyendo tus propios monstruos cuando los baja. Pero si le dominas el campo, nunca los baja. Así que... no hay problema. Simplemente dominándole y él ya no los baja. En cualquier momento nos puede sacar el intercambio y tenemos cosas clave en la mano. De hecho, podríamos hacer ya el combo, pero no. Me lo voy a reservar. Quiero hacerlo bien, quiero intentar hacerlo bien. A ver, tampoco se nos va a ir a la mierda de todo. Como mucho no le haríamos los 5000 de daño. Pero en principio todo bien. Vale, tenemos un intercambio nosotros. Estoy por bajar a Chukur. No, es que nos quedan dos turnos. Bueno, yo me la juego. ¿De qué me deshago yo al acabar el turno? Pues como dije, un designador va fuera. Tenemos tres. Perderemos ahí unos pocos puntos, pero es lo menos relevante de todo. Intercambio, ahí está. Nos coge a Chukulain. Le cogemos al monstruo, que tiene manía de ir también centrado en los monstruos. Así usamos ahora nosotros nuestro intercambio y a ver qué hace. A ver. Vamos a confiar un poco en que tengamos algo de suerte. A ver, ya digo que he hecho pruebas y le recuperamos a nuestro Chukulain. Y a ver. Ahí está. Vale, ¿veis? No hay problema. Si le cogéis al monstruo, suele pasar esto. Bueno, pues tenemos 6 cartas en la mano. Venga, vamos a usar un designador. Que antes me lo guardé por si había suerte. Pues estos temas, da igual, pedid cualquier cosa. Es irrelevante, dragón luz, yo... es el primero y ya es lo más cómodo. Vale, y simplemente ahora viene lo jodido y es donde no quiero fallar, así que... vamos paso a paso. Robamos carta. Ritual aquí del amigo. Invocamos. Importante, sacrificar al dragón blanco. Que me pasa mucho. Sacrificar al dragón blanco. Vale. Bien. Como veis, de hecho, ahora pues nada, no hay monstruo, así que el pasaje secreto es irrelevante, pero bueno, lo activo para que veáis la secuencia ideal. O sea, en cualquier duelo, si hacéis esta secuencia, os funciona ya monstruo, no ya monstruo. Pasaje. Y ahora ya, pues, arma ritual. Equipadita. Activamos el efecto. Esto da igual que hagáis primero arma ritual o el dragón blanco, pero bueno. Dragón blanco, lo seleccionáis, tiene 5000 y como dije, con 5000 exactos no vale, así que Ryoku en nuestro Brachio Radius para quitarle la mitad. Primero se selecciona el que le quitas la mitad, es importante por si alguien aún no ha usado nunca Ryoku. Y se lo damos aquí a nuestro monstruo, muy bien. Bueno, ya uso el segundo designador. Si no os quita puntos no tenéis por qué usar ninguno, de hecho yo os enseño cómo sería la idea si lo hiciéramos normal, que lo normal es que si haga falta usar 3. Miramos la mano, no tiene nada y... simplemente nos vamos a la Battle Phase y atacamos. Vale. Vamos a observar qué nos da. La recompensa sí, por mucho que nos dé super raras va a ser una mierda, pero es lo de siempre. Los puntos para rellenar en el evento. Vamos a ver. 7200, como dije, entre 7000 y 8000. Si lo hacemos perfecto podemos llegar a los 8000, pero error. Cerca de los 8000 y bueno, no llegamos. Pero ya digo, aquí el número de cofres en realidad no cuenta. Es llegar al máximo número posible. Y aparte el deck es baratillo, que es lo que queríamos todos, que no fuera un deck tampoco loco, porque realmente, tener un deck caro para farmear un evento que es una mierda, no nos compensa a nadie. Así que os traje este. Y en fin,
Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de seguirnos por las redes sociales y bueno, estad atentos a los streamings. El sábado habrá uno realmente importante y tendremos un sorteo, así que pasaros por YouTube, será por YouTube el evento. Y eso, si os ha servido, like y suscribíos. Nos vemos.